what happened. It's like it's something grabbed that out of my hand. I'm not kidding. Something grabbed the whole thing out of my hand. Just now. It grabbed the whole thing out of my hand. You're it? He's walking back and forth up there. He is walking, definitely. Yes. Quiet, everyone. Shh, quiet. Prepárate, porque estás a punto de descubrir uno de los casos más espeluznantes y meticulosamente registrados de casas embrujadas y acoso por parte de una entidad maligna. Jackie Hernández era una joven madre soltera con una vida difícil. Tenía dos hijos de distintos padres y recientemente había dejado a su marido maltratador para empezar una nueva vida en San Pedro, un barrio de Los Ángeles. En el verano de 1988, Jackie se mudó a una pequeña casa bungalú en la calle 11 Oeste 593, con la esperanza de encontrar paz y estabilidad para ella y sus hijos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no andaba bien en su nuevo hogar. Empezó a experimentar fenómenos extraños como malos olores, puntos fríos, ruidos extraños y susurros. Al principio trató de ignorar estos fenómenos, pensando que estaban causados por el estrés del trabajo o la imaginación, hasta que un día vio con sus propios ojos lo que parecía ser el fantasma de un anciano con aspecto demacrado, como el de un cadáver, sentado en el dormitorio de sus hijos. Esto fue demasiado para Jackie y decidió pedir ayuda a una amiga vecina, Susan Castaneda, quien también fue testigo de la actividad paranormal que ocurría en esa casa. Susan le sugirió a Jackie que se pusiera en contacto con el Dr. Barry Taff, un reputado parapsicólogo que había investigado muchos casos de brujos y poltergeist, incluido el famoso caso de La Entidad. El Dr. Taff aceptó investigar el caso de Jackie y llegó a su casa con su equipo de investigadores y cámaras, Barry Conrad y Jeff Whitcraft, en agosto de 1989. Entrevistaron a Jackie sobre sus experiencias e instalaron equipos para documentar los fenómenos. La investigación pronto se convirtió en una pesadilla, ya que el equipo presenció y experimentó algunos de los sucesos más aterradores jamás grabados en cámara. Luces extrañas que se movían por toda la casa, lanzamiento de objetos por una fuerza invisible, un olor fétido que impregnaba la casa y un líquido viscoso que emanaba de las paredes y el techo. Este misterioso líquido fue analizado para tratar de encontrar la fuente de su origen o de qué estaba hecho. Esto fue lo que encontraron. The first night we were at the Hernandez house, Jackie told us about some viscous liquid dripping and oozing from various parts of the house. But we took some of the, I guess, liquid ooze, for lack of a better term, back to a lab to have it analyzed. Upon analysis, it was determined this was human blood plasma with a high copper and iodine content, and it was male blood. Según Jackie, una de las áreas de su casa con mayor actividad paranormal era el ático. De ahí se escuchaban ruidos extraños y susurros. Incluso, Jackie contó que vio una cabeza cortada que se manifestó en varias ocasiones cuando subió a investigar qué sucedía. Fue en ese mismo ático donde ocurrió el incidente más espeluznante y traumático registrado. Los fotógrafos Jeff Whitcraft y Gary Boehm habían ido al ático para tomar más fotografías del lugar, cuando de un momento a otro, Whitcraft sintió que algo le agarraba por el cuello y tiraba de él hacia arriba. Su grito alertó a Gary, quien se apresuró a ayudarle. Lo que vio lo dejaría marcado para siempre. Su compañero Jeff Whitcraft estaba siendo ahorcado por una cuerda colgada de una de las vigas. De alguna manera, esa cuerda se enroscó en su cuello y se amarró a un clavo que sobresalía de una de las vigas. Jeff, tell me what happened, buddy. Well, I don't know, Gary. I told Gary that there was nothing happening up there, and he turned around and came. He was coming this way. All of a sudden, I feel this thing around my neck, and it's got me hanging, and it's pulling on my leg. You were hanging? Yeah, I was hanging. Gary had to bring me down. El equipo quedó conmocionado por lo ocurrido. Fue un evento tan traumático que decidieron abandonar la investigación.
Jackie estaba exhausta física y emocionalmente por todo lo que tenía que soportar, así que en octubre de 1989 se vio forzada a mudarse lejos de esa maldita casa. Ella y sus hijos se fueron a vivir a un tráiler en Weldon, en California, a 300 millas al norte de San Pedro. Todo parecía estar tranquilo en su nuevo hogar. Sin embargo, Jackie aún vivía con el temor de que fuese lo que fuese que la hubiera atormentado en San Pedro, regresaría. Para su desgracia, en abril de 1990, la actividad paranormal retornó con fuerza. Volvió a ver al espectro del anciano putrefacto en diversas ocasiones. Más luces misteriosas, ruidos, olores, sombras. Todo lo que la acechó en San Pedro estaba de vuelta. Y Jackie no estaba loca. Sus nuevos vecinos también fueron testigos de la actividad paranormal. Ellos corroboraron con sus testimonios los sucesos extraños que ocurrían en la nueva casa. Jackie volvió a contactar con Barry y su equipo, quienes ante su desesperación no se negaron a brindarle ayuda una vez más. Captaron más evidencia paranormal en la nueva casa de Jackie, pero no sabían por qué el espectro se había aferrado a ella y sus hijos. No sabían cómo ayudarla. En busca de respuestas y sin muchas opciones, decidieron tratar de contactar con el espíritu a través de un tablero Ouija y así, quizás, saber por qué la habían elegido a ella. Se reunieron en la casa remolque de Tina, una vecina y amiga de Jackie, para establecer contacto usando el tablero Ouija. Lo que presenciaron esa noche aún los persigue hasta el día de hoy. El ambiente se tornó frío y en cuanto comenzaron a formular sus preguntas, los fenómenos paranormales se desataron con ferocidad. La mesa comenzó a sacudirse con violencia, mientras el puntero de la tabla Ouija se movía a una velocidad vertiginosa. Fue entonces cuando desvelaron la escalofriante verdad. La entidad había sido asesinada por ahogamiento en las aguas de San Pedro en el lúgubre año de 1930. Cuando indagaron cuántos espíritus acechaban la casa de San Pedro, la entidad respondió con una frase inquietante: los fantasmas llenan los cielos a tu alrededor. Los investigadores sostenían que la entidad estaba inundada de odio, cargada de rencor y poseía la única intención de infligir daño. En un momento crítico, Barry se aventuró a preguntarle a la entidad si sentía odio hacia alguno de los presentes en la sala. Lo que sucedió a continuación fue tan aterrador como brutal. I ask it, why are you focusing your energy on me? Why me? And it spelled out, because you are the likeness of my killer. And then Barry asked it, is there anyone in this room that you have hate for? And it spelled out my name, J-E-F-F. And it was at that exact point, whatever it was, hit me directly and drove me against the wall of the trailer. Después del ataque y asegurarse de que Jeff no había sufrido heridas graves, pusieron fin a la sesión. Luego de estos eventos, Conrad se embarcó en una investigación con un periódico local de San Pedro, tratando de verificar lo que la entidad les había revelado durante la sesión Ouija. Para su asombro, Conrad desenterró un fascinante artículo que databa de 1930, el mismo año en que la entidad aseguraba haber sido asesinada. El artículo relataba el descubrimiento del cuerpo de Herman Hendriksen cerca del embarcadero de la calle 22. Cuando las autoridades encontraron su cadáver, se suscitó una sospecha de posible homicidio. El examen del cuerpo reveló una fractura compuesta en su cráneo. Sin embargo, debido a falta de pruebas concluyentes, las autoridades determinaron que la muerte de Hendriksen había sido accidental. Se descubrió que Herman Hendriksen era un marino que trabajaba en un barco llamado el Astoria en la década de 1930. Era evidente que existía una conexión innegable con la información proporcionada por la tabla Ouija y lo que Conrad había descubierto. No podía ser una simple coincidencia. Después de exponer la verdad detrás de la muerte de Hendriksen, surgió la pregunta sobre el nudo utilizado en el intento de ahorcamiento de Jeff Whitcraft. Lo que descubrieron a continuación solo alimentó más esta aterradora teoría. Whoever made that knot knew what he was doing. He was connected some way with the ocean. Back in the 30s, they all used it.
It's been used for hundreds of years. Well, here's your bowling. That is a very common knot. It's used every day by seamen, by fishermen. Podría ser que el espíritu de un marinero fallecido hace casi 60 años hubiera regresado de su tumba bajo las aguas para atormentar a una víctima inocente. Es un enigma que quizás permanezca sin resolver para siempre. Mientras la investigación seguía su curso, la desesperación de Jackie no hacía más que crecer, ya que no lograba escapar de los horrores infligidos por la entidad. Por esta razón, en abril de 1990, Jackie optó por mudarse nuevamente, esta vez a un apartamento en San Pedro. Desesperada por poner fin a su pesadilla, solicitó la ayuda de un sacerdote para bendecir su hogar, con la esperanza de que la protección divina pudiera brindarle algo de paz. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron en vano, ya que los fenómenos paranormales reaparecieron antes de lo previsto. En esta ocasión, Jackie logró capturar imágenes claras de las extrañas luces que la habían acosado previamente. Estas fotografías fueron analizadas por expertos, quienes confirmaron su autenticidad, pero no podían explicar su origen. Paralelamente, Jackie no era la única que sufría por la actividad paranormal. Jeff Whitcraft y Barry Conrad afirmaron que su propia casa se convirtió en un escenario de sucesos extraños y en ocasiones violentos. Al principio, las hornillas de la cocina eléctrica se encendían misteriosamente en plena madrugada. Luego, objetos aparecían en lugares inusuales. Trozos de vidrio aparecían sobre objetos cotidianos. Y, en una ocasión, Jeff aseguró haber sido golpeado fuertemente por algo en la espalda, lo que le dejó un moretón. Afortunadamente, o al menos eso podríamos decir, estos eventos solo duraron unos pocos días y nunca volvieron a experimentar actividad paranormal en su hogar. De igual manera, tan repentino como había comenzado, estos fenómenos también desaparecieron para Jackie, devolviendo la paz a su familia. Esto ocurrió sin una razón aparente. Los extraños sucesos simplemente dejaron de perturbarla, permitiendo que Jackie finalmente pudiera seguir adelante con su vida. Jackie afirma que todo lo que vivió en San Pedro fue real y existe evidencia que lo respalda. En el año 1997, salió a la luz un documental titulado Un Encuentro Desconocido, un relato real de los fantasmas de San Pedro, donde se muestran grabaciones reales de lo que vivieron Jackie y el equipo de investigación de Barry Taff. Puedes encontrarlo en YouTube por si te interesa verlo. Hasta diciembre del 2008, existen testimonios de vecinos que afirman que la antigua casa bungalú de Jackie en San Pedro sigue embrujada. A la fecha he subido este video, si se busca la casa por Google Maps, parece haber sido remodelada y se ve en buen estado. Sin embargo, no se sabe si alguien la habita. Ahora te toca a ti ser juez. Cuéntame, ¿qué opinas acerca de este caso? Luego de todo lo visto, ¿crees en lo que le tocó vivir a Jackie? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si el video te entretuvo, agradecería mucho que comentes algo, me regales un like y, si aún no lo haces, te suscribas al canal. Subo video nuevo todas las semanas. Soy el Mutz y te espero en un próximo video. Gracias por ver.